Abrimos hoy oficialmente el curso 2019-2020 en la Universidad Pablo de la Vide, que con sus 22 años de existencia se erige como la más joven de Andalucía y que, pese a su juventud, ha sido pionera en la implantación de dobles grados. Tiene en marcha experiencias piloto de másteres online y ha conseguido posicionarse entre las 100 mejores de Europa por su excelencia docente. Una universidad con un fuerte compromiso social, cuyo máximo exponente es la residencia universitaria Flora Tristán del Perú Sur, en Sevilla. Y ante todo, cercana e inclusiva, como lo demuestra casos como el de Rocío Herrezuelo Guzmán, estudiante de la Universidad Pablo de la Vide, con un 92% de discapacidad reconocida, que se acaba de graduar en Geografía e Historia. En la Consejería hemos retomado el curso con tres asuntos cruciales en materia universitaria y en las que queremos contar, por supuesto, con la colaboración y el consenso de los rectores. Vamos a reformular el modelo de financiación universitaria, vamos a revisar el mapa de titulaciones y abordaremos la reforma de la ley andaluza de universidades. Siempre hemos mostrado empuje, innovación, trabajo incansable, trabajo demasiado burocrático, a veces, capacidad de respuesta ante las circunstancias y vocación de servicio a las personas y a la sociedad a través de nuestra universidad. Eso es lo que siempre nos ha unido, siempre nos une y siempre nos unirá. Y tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir teniendo los instrumentos para poder consolidar nuestra universidad y multiplicar los logros que somos capaces de conseguir. Si en lo pobre hemos sido capaces de tener estos resultados, ¿qué seremos capaces de hacer cuando los medios, no digo que nos sobren, cuando los medios sean suficientes? La docencia y la investigación deben evolucionar para responder a los retos de presente y de futuro. No se trata solo de virtualizar la formación, se trata de algo mucho más profundo, de escalonar etapas educativas, de conectar educación superior y formación profesional de ciclo superior, de determinar correctamente las fases generalistas y de hacerlas realidad, fases generalistas y de especialización de los estudios. La universidad consiste en crear y transmitir críticamente el conocimiento y transferirlo a la sociedad, compromiso social, para hacerlo a las personas que viven y en los retos que tenemos en el siglo XXI. La universidad, por lo tanto, necesita transformarse si quiere ser líder de la transformación social. Hay que pensar en términos de modularidad y de flexibilidad de los estudios que se ofertan. Hay que encontrar, lo he dicho antes, el equilibrio entre presencialidad y virtualidad. La virtualidad no es ninguna panacea, todo el mundo está pensando en virtualizarse. En este campus único y concentrado tenemos que impulsar la creación de grupos de investigación combinativos de diversas áreas del saber, más allá de lo que ya hacemos, y alentar la petición de proyectos de investigación europeos y transnacionales. Y nos jugamos mucho como universidad, como sistema, como comunidad autónoma, como país.